Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a enseñar en esta clase de piano a tocar la escala de Mi mayor. Antes de empezar, con esa escala vas a poder tocar tus canciones favoritas que estén escritas en dicha escala. Pero si quieres aprender a tocar todas las escalas por saber construirlas tú mismo, al final de la clase te voy a decir cómo lo puedes hacer fácilmente. Ahora vamos con la escala de Mi mayor, que se trata de esta escala. La repito. Como ves, tiene muchas teclas negras. En primer lugar, tiene Fa sostenido, Sol sostenido, Do sostenido y Re sostenido. ¿Cómo se toca? Pues muy fácil. Solo tenemos que hacer uso del dedo pulgar en la nota fundamental de la escala, la que da nombre a la escala, que es Mi. Ahí ponemos el dedo número 1. Luego el dedo índice, que es el dedo número 2. Vamos a usarlo para la tecla Fa sostenido. Luego Sol sostenido se toca con el dedo medio, que es el dedo número 3. Luego La lo vamos a tocar otra vez con el dedo pulgar después de hacer el paso del pulgar. Luego Si lo vamos a tocar con el índice. El dedo medio lo vamos a emplear nuevamente, pero esta vez para la tecla Do sostenido. A continuación vamos a tocar Re sostenido, que es esta, con el dedo anular. Y por último vamos a emplear el dedo meñique para pulsar la tecla Mi, que es la otra vez la nota fundamental, pero que esta vez cierra la escala. Así que nada, ahora ya sabes tocar la escala de Mi mayor y por consiguiente melodías que estén escritas en esa escala. Pero si quieres construir tú mismo las escalas, todas las que quieras, porque hay una canción que te guste mucho y esté en una escala determinada, ahora las podrás construir gracias a mi curso de piano, los 4 días de piano, que es gratis. A través de este enlace puedes hacer clic en el enlace que funciona aquí dentro del vídeo, puedes hacer clic y descargarte gratis el curso de piano, los 4 días de piano, donde te voy a enseñar a tocar, además de las escalas, los acordes. Bueno, no es solo tocar, es construir, para que sepas cómo funcionan. Así que nada, haz clic en el enlace y bájate el curso de piano.